Deséame suerte. Jaque mate. Me encargaré personalmente. Gracias. Que la pase muy bien, señora. Mi preciosura. Esta joven y encantadora dama. Jill, querida. Buenas noches. Esta encantadora dama es la luz de mis ojos. Ante ella sucumbimos todos. Siga soñando. El doctor Harton es cliente de mi galería. La luz de sus ojos es el arte. Vendo obras de distintas épocas y procedencias. Usted es Jill Monhout. No solo se le conoce en el mundo del arte. Gracias. He escuchado que sabe mucho de ajedrez, que hasta pertenece a un club. Ha de ser toda una maestra. ¿Acaso es verdad o un mito? Juego tan bien que puedo decirle que en 9 movimientos estará en jaque. Es una broma, ¿no? Sí, solo en 7. Hola.
Fascinante. ¿Estás grabando esto? Por supuesto que sí, jefe. Entremos ya. Aguarde. ¿Por qué los policías son tan impacientes? Los ladrones son rápidos. ¿Y para qué cree que monté este circo entonces? Espero que para dar con el maleante. ¿Cree usted que confesará todos los delitos de los que no tienen pruebas y que entregará la mercancía? Olvídenlo. Thank you.
¿Dejaremos entonces que robe otra vez? No sabrían de este robo, de no ser por nosotros. Es posible. Pero es la policía la que atrapa criminales. Si lo atrapamos ahora, no sabríamos dónde está el resto. Miren, va a tomar la figura. Entremos. Brita, espere. Y ahora, jefe, usted sabía que la señora no escucharía razones, ¿no? Dígame. Plan B. Actuaremos sin la policía. Me alegro mucho que decida eso. Estamos en posición. Copiado. ¡Policía! ¡Salga ya! Lentamente. Ríndase, no tiene caso. Lo sacaré. Ya salgo. ¿Estás seguro que esto va a funcionar? ¿Esto? Quédese quieto y no le pasará nada. Ya terminamos. El resto es suyo. Perfecto. Mejor siéntese. El camino se pondrá escabroso. Bravo, te quedó fenómeno. Gracias. Mejor gira a la derecha. Allí no habrá nadie. El hombre está desarmado, ¿verdad?
¡Le abriré! Logró remover el plexiglás. ¿Dónde estaba, preciosura? ¡Qué maravilla! Algún día tiene que revelarme el secreto de sus fuegos artificiales. Es una obra de arte. Pues no se lo diré. Y me alegra mucho que aún pueda impresionarla. Considérelo. Vale la pena. Puede llevarse el prospecto a casa. Asistimos a subastas en todo el mundo. El mes entrante iremos a Londres y... Gracias, pero temo que hoy no podré jugar. Oh, sí puede, señora Monkhaupt. El señor Balser me llamó y me pidió que le dijera su próxima jugada. Estupendo. Déjeme ver. Caballo al E5. Me es fácil predecir las jugadas de un buen contrincante. Son muy pocas las opciones. ¿Se le ofrece algo más por el momento, señora Monkhaupt? Gracias. Un sitio elegante. No es fácil entrar en él. Pero lo hizo, señor... Asman. David Asman. Pero en el trabajo me llaman David Asno. ¿Y en qué trabaja, señor Asman? Control de pérdidas. ¿Qué sitio es este, el Club de la Realeza? De ajedrez, como su nombre lo indica. ¿Para apostar? No tanto así, más bien para relajarse. ¿Para quienes puedan pagar? No es dinero lo que se exige aquí, sino intelecto más bien. Habilidad. ¿Juega ajedrez? No, estoy jugando al gato y al ladrón. Ratón querrá decir. Eso mismo. Al fin y al cabo, persecución es persecución o monopolio. ¿Qué hasta cárcel tiene, señora Monkhaupt? El café es excelente aquí, señor Asman. Beberé. El ajedrez es el juego en el que el participante se retira una vez que comprende que perderá, ¿cierto? ¿Vino a impresionarme, señor Asman? ¿Es necesario? ¿Sabe qué pieza es la más interesante en el juego? No, dígamelo. La reina. Es impredecible y sorpresiva. Pero debe obedecer las reglas, como todos deben hacerlo. Y toda figura puede perder. ¿No comienza el blanco? Así es. Pensé que había hecho su primera jugada. Nos vemos. Eso espero, señor Asman. Hemos cooperado con el equipo de investigación en este caso tan fastidioso en todo lo que han pedido. Además, no hay ninguna razón para sospechar de la señora Monkhaupt.
La señora Monhaupt era mi invitada. ¿No la perdió de vista en ningún momento? Esto es inaguantable. La señora Monhaupt es una ciudadana respetable y mi amiga personal. Señor Asman, sepa usted que... ¿Acaso se ha quejado por mí? Realmente ha preguntado sobre ti. Pero preguntar no es quejarse. Su curiosidad es normal, eso quiero. Es parte del juego. ¿Considera esto un juego? Yo me entiendo, señora. Mi forma de hablar es problema mío. Pero por Dios, señor Asman, ¿con cuál motivo? La señora Monhaupt es una persona muy rica. Es que no se trata de dinero. Ninguna de esas figuras se ha ofrecido en venta, ni siquiera en el mercado negro. Es ella. El ladrón es mujer. Todos los invitados fueron fotografiados al llegar y al salir también. ¿Qué quiere decir usted? Aquí está ella llegando. Aquí llega de nuevo. Debió salir en el interín. ¿Cómo? Déjenme. Pero no por la puerta del frente. Ella no estaba en el momento del robo. Los videos lo demuestran. ¿Y para qué querría la señora Monja ese botín? ¿Por qué querría las figuras? Eso no lo sé. Todas las esculturas provienen de la India o de la antigua región persa. Son de marfil, 400 años antes de Cristo. Alejandro Magno, los reyes Gupta. Por eso son invaluables. Y su propósito es desconocido. Tal vez sean piezas fúnebres. Conocemos de al menos 31 robos en los últimos 4 años. Pero realmente no se llevaron ninguna escultura, aun cuando había otras de mayor valor. No se trata de dinero. Pero para nosotros sí. El seguro dice cubrir más de 20 millones de euros. Muy bien, ¿y entonces quién más sabe de esto? Mi hermano. ¿Tu hermano? Trabaja para mí, a veces. Pues que nadie más sepa que sospechamos de ella. La señora Monhaupt es muy influyente. Equivocarnos sería terrible. Cerraré mi boca. Señor Asman, esa figura, el señuelo. Pues era falsa. El original está a salvo. El dueño fue muy amable. Pediré una orden de allanamiento. Les mantendré informados y espero lo mismo de ustedes hacia mí. Gracias. ¿Galería Monhaupt? ¿Todo marcha según el plan? Ah, eres tú. Sí, todo marcha según el plan. La policía está en su casa, señora. Tienen una orden de allanamiento. Marvin, ve por una toalla. O te resfriarás. Pues como te dije... Todo anda bien. No te pongas nerviosa, Jill. No. F7 al F6. F7 al F6. ¿Crees que hiciste bien al informar a la policía? Por supuesto. Esa era mi siguiente jugada. Ajá, jugada. Ella es prominente. Tienes razón. La señora Monhaupt es linda, rica y muy lista. O eso dicen las revistas. Sí, ya conoces a la prensa. Es hija adoptiva, sus padres murieron cuando era niña y tiene un hermano. ¿Posee antecedentes criminales? No. No, aunque Marvin, su empleado, sí. Ha sido arrestado por fraude y robo. Pero en la galería todo es legal. ¿Les gusta, chicos? Sí. Tal vez no sea ella. La policía no encontrará nada en su casa. Aquí hay algo. Venga a echar un vistazo. Ustedes pagan por los daños, ¿le quedó claro? ¿Y quién nos pagará por tu pasado? En el dormitorio encontramos un baúl con doble fondo. En él se hallan varias figuras. Se las mostraremos al experto. ¿Y bien, señor Balser?
¿Qué determina? Aguarde. Artus 2000. Es cloruro de sodio cortado desde un bloque, un trabajo sencillo y hecho con rapidez. A los escultores les encanta utilizarlo. El material es económico y fácil de manejar. Se presta para cualquier diseño. ¿No son reales? ¿No son de mármol? Es simple sal de cocina. Ya veo. Le apuesto a que es una figura soluble en agua. Retiren la orden. ¿Regalo para el señor Balser? ¿Por qué preguntas? Por la cena. Quisiera saber si el señor Balser comerá con usted. No te preocupes. Esta noche cenaré fuera de casa, así que ya estás libre. ¿A qué tienes? ¿Qué es eso? El Artus 2000. Es el manual de alarma Artus 2000. Tengo mis propios métodos. Claro. La desactivaré desde adentro. ¿Te dará tiempo de entrar y hacerlo? Oye, me estás poniendo nervioso. No sé para qué vas a entrar. A fin de cuentas, ya allanaron. ¿Qué no piensas? Ella solo quiere poseer las estatuillas como todo coleccionista. Sí, ¿y? Pues todo coleccionista quiere tener sus piezas donde pueda admirarlas, ¿cierto? Sí. Pero mientras la policía esté tras sus talones, le será difícil. Pobre de ella. No. La policía ya la visitó y allanaron su casa. No regresarán nuevamente. Ya veo. Entonces quería que la policía la allanara. Pues claro. Ahora su casa es segura. Y allí están las estatuillas. ¿Desea desactivar la alarma? Ayúdame, voy a entrar. La violación del hogar es un delito grave. ¿Y qué hago yo aquí afuera mientras tú regresas, ah? Recoge y baja. Nos vemos en la calle. Thank you.
Se hace tarde, señor Asman. Démonos prisa. Reservé una mesa en mi restaurante favorito. El traje es formal, así que vístase, por favor. ¿Qué le hace creer que quiero cenar con usted? Todos deben cumplir las reglas, pues su visita está contra las reglas. Debe ayudarme con el nudo. Con gusto. Así que tenía un plan B. Del tiempo, así es. Voilà. Qué plato austero. ¿Y cuántos cubiertos? Bon appétit. Asumo que no le gusta el lugar, ¿cierto? Tanto se me nota. Señora Monhout. Excelente elección. Gracias. ¿Cuánto le da de comisión su contratante? A votre santé. 150,000, eso incluye viáticos. Hasta puedo invitarle la cena. Ah, no es cierto. Solo le pagarán si tiene éxito y eso está por verse. Pues lo bueno se hace esperar. La paciencia es una virtud. Y no se olvide, también debe pagarle a su socio. ¿Cómo sabe que tengo un socio? Adivine. Necesitamos una mesa de inmediato con vista a todo el lugar. No. No hay mesa libre. ¿Qué se creen? Aquí no pueden entrar cual perro en misa. Deben reservar antes. Entiende usted, amigo. Estamos observando a alguien. Esto no es un observatorio. Es un restaurante francés. Adieu, monsieur. La señora Monhout les invita. Por favor. Oh, maman, s'il vous plaît. Ojalá no vengan con hambre. ¿Tiene usted buen humor? Humor negro. ¿Y usted? No estaría aquí. Solo cumple con su trabajo. ¿Y siempre gana? La atraparé. ¿Cómo trabaja? Me intereso en el motivo. Generalmente es dinero. Qué aburrido. ¿Me cree aburrida? Oh, no, en absoluto. En este caso, el motivo no está claro. Pero conozco sus artes. Tal vez pueda ayudarme. A votre santé. ¿Ayudarle? Tendría que decirme qué ha descubierto hasta ahora. Me interesa cada detalle. Confidencialmente, claro. Hasta ahora nada que pueda aprobar. Lo atraparé in fraganti o encontraré el botín. Ha intentado ambas cosas sin éxito. Usted es una mujer sumamente interesante. Y esta una noche muy especial. Pero... estos platos homeopáticos e insípidos no me van. ¿Entonces le interesan los antiguos ritos persas e indios de hace más de 2,000 años? ¿Lo cree usted? Así lo indican las estatuillas. Eso demuestra mi inocencia. ¿Cómo fue usted, señora Monhout? Usted es la bandida. ¿Por qué concertar esta cita? ¿Solamente para indagar? Tal vez me guste.
De seguro tendrá usted mejores compañeros que yo, ¿no lo cree? Puede ser, pero todos hablan de lo mismo. Dinero, divisas, acciones. No son como usted. He atrapado muchos peces. Algunos han sido muy gordos. Pero jamás conocí a nadie como usted. No. ¿Gustan palomitas? ¿Cuál fue el pez más gordo? Yo debería hacer las preguntas. ¿Y cuándo atrapó ese pez? ¿O se trata de mí? Venga, le mostraré. Aquí es donde pesqué mi pez gordo, hace 20 años. Fue una carpa, enorme en verdad. Tenga cuidado de no caer. La profundidad es de hasta 80 metros. ¿Todo esto es suyo? Sí, hasta donde alcanza la vista. Es mi lugar de retiro. Venía todos los domingos con mi padre y mi hermano. Cazábamos, pescábamos y acampábamos de noche. Es muy hermoso. No se estará poniendo romántica. Vivo acá en verano. Mis padres murieron cuando era niño. Mi hermano y yo debimos arreglárnoslas. Hacíamos casi de todo. Y seguimos así. ¿Es su socio en el caso? Sí, me ayuda un poco. ¿Y usted? Hábleme de usted. Otro día. Lo prometo. No llegaría hasta la orilla en ese armatoste. Gotea. La ayudaré. Poco me orino. Con solo pensar que ella podía llegar a casa. ¿Encontraste algo? Ni estatuillas ni pistas. La libreta telefónica. Ah, sí. Y el recibo por tu traje y tu corbata. Fueron costosos. También recibos de tarjetas de créditos y boletos. ¿Para qué? Para un museo. Es una inauguración. Debe haber ido una docena de veces allí. Ella comercia con arte. Debe haber más que eso. Pero 12 veces en 2 meses, yo no lo soportaría. Rastrea los teléfonos y la tarjeta de crédito, ¿de acuerdo? Seguro. ¿Y? Estás guapo. ¿Qué tal el vuelo? ¿Trajiste lo mío? Sí, está todo en mi valija. ¿Qué tal la policía? No te preocupes, los despisté hace rato. ¿De veras? ¿Qué ocurre? Te veo distinta, ¿está todo bien? Sí, sí, todo perfecto. Es por él, ¿no? ¿Qué? Estás alborotada. Eso no está bien. No tengo derecho. No dije eso. No está bien en estas circunstancias. Debes cuidarte. ¿Y por qué? Asman es de sangre fría. Se lleva a todos por delante. Ya te lo he dicho. David no es problema. ¿David?
Ya hay tanta confianza. Dime, ¿tienes una mejor idea? No. Pero mantén tu mente en primer lugar, pequeña. Si vas a seguir así, es mejor que regreses. Ah, sí. Pues no me alcanza el dinero. Yo me encargaré de eso. Ya se lo dije, la señora no está. Ya lo sé. ¿Sabe ella de tu pasado? 4 entradas a la cárcel no es un buen historial. Pues me he regenerado. Ahora trabajo. ¿No te has robado nada? Ella es buena. Yo jamás haría eso. Eso lo veremos. Te encomendaré una misión que deberás cumplir. ¿Qué quiere de mí? Información. ¿Quiere que traicione a mi señora? ¿Eres su cómplice? Son solo fantasías suyas. Quiero saberlo todo. Con quién se cita y por qué, y lo demás que puedas saber. ¿Copiado? ¿No la siguió nadie? Los despidió hace rato. Y usted llegó pronto. Venga. Estaba ansioso. ¿Sí? ¿Por qué? Quiso verme aquí y me debe la historia de su vida. ¿Se relacionan ambas cosas? Mire este edificio. Es como una jaula de oro. Imagine cómo se sintió el monje Johannes Fontanberg cuando estuvo encerrado aquí hace tantos años. ¿Johannes qué? Fontanberg. Un monje que vivió cerca del 1300. ¿1300? Sí. Cuando el ajedrez se popularizó en Europa. Sí, eso nos lleva a usted. La historia debe ser larga. No se haga el tosco. Seré breve. Fue enviado a un calabozo por sus hermanos. Este mundo es como un tablero de ajedrez. Tiene reyes, reinas, condes, caballeros, jueces y peones. ¿Lo encerraron por decir eso? No. Por negarse a cumplir su rol. Viajó por todo el mundo. Sus hermanos lo acusaron de blasfemia. ¿Y entonces lo encerraron? Sí. Pero para entonces ya había descubierto los orígenes del ajedrez. Pensó haber encontrado el primer tablero dentro de una tumba en la India. ¿Sus hermanos lo quemaron en la hoguera? Lo encerraron. De por vida. Sin libros. Allá arriba, en aquella celda. ¿Y cuándo entra usted en la historia? Pronto. Mi hermano y yo tuvimos padres adoptivos. Eran sumamente estrictos, créame. Vivíamos encerrados en el estudio de nuestro padre, sin juguetes horas enteras. Pero había un tablero de ajedrez. ¿Y usted jugaba con su hermano? Todos los días a toda hora. Así soportábamos el encierro. Aprendí a amar el ajedrez, ¿comprende? Y cree que eso mismo ocurrió con Johannes Tansen, ¿sí? Tanberg. Murió a los 63 años después que todos sus enemigos. No lo haga. ¿Qué? No sé qué quiere robarse. Y si bien burla a los incompetentes que la vigilan, un crimen disparará la alarma contra usted. ¿Quiere protegerme? Qué dulce. Solo puedo advertirle. Tenga cuidado. Estamos en polos opuestos. Tiene un agujero. Igual son piezas de arte. No prueban nada. Están hechas de sal. Son copias perfectas. Se necesita el original para hacerlas. ¿Por qué me permite saber esto? Está jugando. Sí, pero ha de tener un plano preciso. El mundo es un tablero de ajedrez. Un juego. ¿Dijo eso? No, lo dijo el sujeto que encerraron por allá. Oh, Dios.
¿Qué ocurre? ¿Tienes un tablero de ajedrez? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Espera. ...32 piezas que nadie sabe qué significan. Jill adora el ajedrez. ¿Mm? Claro. Son piezas de ajedrez. De un mismo juego. 31 piezas robadas de hace 2000 años. Ese es el secreto. Y tan solo le falta una. Reúne las piezas del primer juego. Sí, le falta la última. ¿Qué hay de ese museo? ¿Por qué robar allí? Ya lo veremos. Sigámosle el juego. ¿Tienes? Tal vez no sea nada. La señora canceló varias citas importantes. ¿Y? ¿Eso es todo? Me dio la noche libre. Encontré varias herramientas, una linterna y cosas así. Está bien, lo sabía. ¿Dónde está el personal que vigila a la señora Monhaupt? Mis colegas la perdieron hace 2 horas. Un par de aficionados trabajaría mejor. La esperan en su casa. No está en su casa. Genial. Todos se marcharon del museo y ya debo cerrar. Solo necesito una firma. Si no, tendré que llevarme el paquete, por favor. De acuerdo, démelo. No pudo desaparecer en el aire. Sé dónde podría estar. En el museo Rauschel Cloisters. No sé cuándo ni por qué. ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Ahora? Yo misma lo averiguaré. ¿Crees que cambió de opinión? La pieza más interesante es la reina. Está llena de sorpresas. Está adentro. Disparó los detectores. Entremos ahora. Le hizo el favor de abrirle la puerta. Muy bien. Revisen el lugar. Deprisa.
nada. ¿Pero dónde te habías metido? Llevámonos. ¿Crees que estuvo aquí? Claro que estuvo aquí, pero no puede escapar. Solo hay una entrada. Ah, y está cerrada. Yo conduzco. ¿Tú? Dame las llaves. Pero respeta el límite. Continúe. ¿Dónde crees que esté? Si no pudo salir. Dos hipopótamos caminaban por el desierto. Se encontraron con un establo. Y dentro había una cuna con un bebé. Disculpen, somos los tres Reyes Magos y venimos a recoger un paquete. No, no, rayos. Que te atraparía, Son piezas de ajedrez, ¿no es cierto? Las primeras de la historia. Su tablero.
En la Edad Media, las piezas representaban armas. Con el tiempo, los ejércitos cambiaron. Y con ello también cambiaron las piezas. Las figuras. Quiero jugar con él al menos una vez. Luego devolveré las piezas. Me falta poco. Solo me falta una pieza más. Confía en mí. Todos recibirán la suya cuando acabe de jugar. No. ¿Quieres dinero? De acuerdo, te pagaré el doble. Tú no comprendes, ¿no? Esto no es un juego. David, tenías tu sueño y lo cumpliste. Tu casa, tu lago, la naturaleza. También tengo mi sueño. Y es mío. ¿No comprendes? Jill, devuelve las piezas, por favor. Así podré ayudarte. Por favor, con algo de suerte, no irás a la cárcel. ¿Harías que me arresten? ¿Me darías las piezas entonces? No. ¿Entonces lo admite? Sí, lo admite. Tiene 31 piezas. ¿Y la dejaste ir? ¿No te habrás acostado con ella? Solo quiere esa pieza para poder jugar. Entonces me las devolverá todas. Ah, David, piensa con la cabeza. Solo con la cabeza. Se llama Michael Balzer. Lo recogió en el aeropuerto hace unos días. Se hospeda en un hotel. No en su casa. ¿Por qué no? Para no molestar al hombre del seguro. No lo sé. ¿A David Asman? ¿Por qué? Monhaupt está seduciéndolo. No se vería bien que otro hombre ande cerca, ¿no? Pensé que era al revés. Él a ella. Es su método. Seguro él piensa lo mismo. Pasaron la noche juntos. Demonios. ¿No pudiste llamar al menos? ¿Dónde has estado? Lo hiciste con él. ¿Te has vuelto loca? No puedes... ¿Me cuestionas? Sí. Me gusta David. Tal vez hasta lo ame. Debemos abortar el asunto. Ahora mismo. No, no lo haremos. Nos lo prometimos. Es cierto. Es cierto, es cierto. El detective es parte del plan. Y así debemos verlo. Perdona. Damas y caballeros, están ofreciendo 2.200.000 por este magnífico y raro cesante. 300.000, gracias. La señora ofrece 2.300.000. ¿Alguien ofrece más? ¿Alguna otra oferta, damas y caballeros? 2.400.000 ofrece el caballero. 2.400.000. ¿Alguien más? A la una, a las dos y a las tres. Vendido. Mis felicitaciones, señor. Es una gran adquisición. Hola, David. Hola. Lo nuestro no funcionará. Es lo que vienes a decirme. ¿Me sientes diferente? Te hice una promesa. Debes confiar en mí, pero comprendo que no lo hagas. Solo las piezas nos separan, Jill. Devuélvelas y seremos libres.
Dime dónde está la última. Haz mi sueño realidad y te las devolveré. Así seremos libres. Lo que oyes, voy a vender. Necesito el dinero. Venderé el lago, la isla, la casa. Lo venderé todo. No sabes lo que dices. La amo. Pero has perdido el juicio. Dijo que la ama, la ama. Quiere ayudar a esa ladrona. La última figura, ¡qué idiota! ¿Para qué el dinero? Ella es rica. Y yo qué sé, está loco de remate. ¿Y qué hacemos? Solo hay una forma de detener a David de esta locura. ¿Cuál? Debo descubrir dónde esconde su botín la señora Monhout. ¿Y eso para qué? Supongo que si ella se queda sin las piezas, perderá todo interés en David. ¿Qué quieres que haga? Solo deseo ayudar. Habla con él entonces. No declararé. Soy familiar. Su hermano. ¿Por qué roba a su hermana? ¿Robar qué, eh? No tienen pruebas. ¿Vino a la ciudad por casualidad? Usted es cómplice. Usted copió las figuras en sal. ¿Qué quiere, en verdad? Que trabaje usted conmigo. Eso atenuará su sentencia y... ayudará a su hermana. Por Dios, qué desesperada está. No, solo caso ladrones. Inspectora, por favor. Hallé un boleto de avión. Tiene destino a Francia. Cópialo todo. Sí, pero... haz lo que digo. ¿Qué más? He estado fisgoneando. Asman va a ayudarla a robar la otra estatuilla. ¿Cómo dices? ¿Dónde está esa pieza? Usted es la policía, yo qué sé. Averígüelo. Ya revisé. No está aquí. Para saber eso no hay que ser un genio. Si el bote está aquí, él no puede estar allá. No soy de su agrado, ¿verdad? Usted no me conoce. Claro que la conozco. Y muy bien. La he observado, fotografiado, analizado. Sé lo que hace, lo que ha hecho y lo que hará. Ah, ¿sí?
¿Y qué se supone haré? Va a romper su corazón. Mire a su alrededor. Usted vive rodeada de lujos. Él de la naturaleza. Esta tierra fue de nuestros padres. Éramos una familia muy armoniosa, muy unida. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Él quiere que todo sea como antes. ¡Qué locura! Mírese, señora Monhaupt. Usted lleva tacones en un lugar como este. Solo sabe de temporadas y de moda. ¿Ya se lo dijiste a la policía? Sí, fue... Como usted dijo, la comisaria se emocionó mucho. No creo. Al contrario. Gracias. Mire estas fotografías. También encontramos un boleto de avión. Solo ida al exterior. Para eso quería verme. Su hermano está demasiado vulnerable. Ella juega con él. Como un niño, lo seduce. Ya no reconoce la verdad de la mentira. Hablaré con él. Hablaremos los dos. Ella lo usa. Él perderá este juego. Le hablaremos los dos. ¿Está bien? ¿Por qué no le dijo que Balfour no es sino su hermano? Pero tampoco lo negué. ¿Y el boleto? No está a nombre de la señora Monhaupt. Es de su hermano que se va a casa. Tampoco lo dijo. ¿Estás mal de la memoria? Solo dije que tenía un boleto. David Asman va a hablar. Como sea. ¿Qué pasa contigo? ¿No íbamos a cenar? Después. Ven. Tu llamada me sorprendió. ¿Te siguen tus amigos todavía? La policía no es tan competente. ¿Se mantiene nuestro trato? ¿Cuál trato? El regalo. ¿Para mí? Es hermoso. Observa. Se mira por acá. Más de cerca. La reina. Recuerda que prometiste devolverla. Haz tu sueño realidad. Juega con las piezas. Yo confío en ti. No debió ser fácil hallarla. Ni lo será colocarla adentro. La seguridad es buena. Luzcámonos. No me voy a arrepentir. Confía en mí, como yo confío en ti. 280 metros cuadrados, incluyendo la piscina. Lo último en sistemas de alarmas. El perímetro es impenetrable. Nadie dijo que sería fácil. ¿Confías en él solo porque se acostaron? Te atrapó una vez. Él aprendió sobre ti, pero tú no sobre él. ¿Acaso renuncias? Solo queda una pieza para lograrlo. David es nuestra única opción para eso. No podrás entrar. Mentira. No sin mí. Y yo no quiero arriesgarme. Me retiro. ¿Qué? No puedes dejarme sola. Entraremos por la piscina. Necesito un asistente. Perderás, Jill. Y no quiero estar allí. Hola. Hola. Vengo a recoger una orden de mi hermana. ¿Sí? Sí. 453-445-23. Es el número. Búsquelo en el sistema. Bien. Sí. Monhaupt. Sí, era una orden de revelado y copiado. Las 12 ampliaciones llegaron ayer justamente. ¿12 ampliaciones?
¿Sí? ¿Quiere mirarlas? Sí. Ha estado espiando a David. Muy bien. Me llevaré las fotografías. Bien. Son 36 euros. ¿Me estás pidiendo que me involucre? Necesito un segundo a bordo para lograrlo. Solo te tengo a ti. ¿A mí? Genial. ¿Entonces lo harás? No. Será lo máximo. No hay fracaso posible. Siempre estaré frente a tus ojos. Siempre. Vamos, conversemos mientras caminamos. De acuerdo. Será una aventura. No, Jill. Será un error. Saberlo todo de antemano te aburre. ¿Hola? ¿Cuál era la urgencia? ¿Qué hacen ellos aquí? ¿Qué les dijiste, Georg? Siéntate y mira las fotografías. Ha estado espiándote desde el principio. Lo planeó todo. ¿Planear qué? Conocerte. Desde un principio sabía quién eras. Solo usted sabe dónde estaba la pieza. Ella lo necesita. Planeó usarlo para encontrar esa pieza. Compró un boleto de avión. Solo de ida. Piensa esfumarse. Confié en ti, maldición. Eres mi hermano. Se irá tan pronto como la tenga. ¿Y por qué crees eso? Debemos seguirle el juego hasta el final. Queremos atraparla con las manos en la masa. Es nuestra única oportunidad. Ella confía en usted. ¿No? Muy bien. ¿Qué querías? Es ahora. ¿Qué? Vamos. ¿Ahora? Debemos entrar ahora. No hay problema, la casa está vigilada, pero podemos entrar por debajo. ¿Ahora? ¿A la luz del día? ¿Por qué así? Por la piscina, será fácil. Pon la mano. ¿Piscina? ¿No dijiste que había una piscina? ¿Me ayudas, por favor? No voy a ayudarte en esto. No puedo. Solo debes hacer silencio y mojarte un poco. Solo eso y ya. ¿Jill? ¿Jill? Te ves lindo asustado, pero no me llames por mi nombre durante un robo, por favor. ¿De acuerdo? Jill, espera. Esto no es como piensas. Ahora no, no tenemos mucho tiempo. Emocionante, ¿no? Jill, tenemos que hablar. Luego, ahora me voy. Tú cierra la compuerta y dale vuelta a la rueda. ¿Para qué? Para abrir la válvula de la piscina. ¿Qué? ¿Te encierro y dejo pasar el agua? Son toneladas de ella. Sí, así es como entraré a la casa. Sencillo. Es brillante. Sí funciona. Exacto. Sí funciona. De veras quieres esa pieza, ¿no? Sí. Jill, espera. Debo... Gracias.
Está bajo arresto. ¿Tú? Lo siento, por ambos. Pensé que me amabas. ¿Ah, sí? ¿Y por qué pensabas irte sin regreso, un solo boleto? ¿Así demuestras tu amor? Pero el boleto no era para mí. ¿Ah, no? ¿Y para quién era? ¿Para él? Sí, Mijael, mi hermano. ¿Qué está pasando aquí? Un procedimiento muy normal. Cada cual interpreta las fotografías y los hechos como le parece. ¿Qué hay de las fotografías? Tú me espiabas. No podría hacer eso. Confiaba en ti. Solo quería jugar una vez. Con el primer tablero y figuras de la historia. Usted me usó. Ya veo. Solo me interesa el arresto. Llévensela. No tiene nada contra Jill. Nada, nada de nada. Solo podía arrestarla in fraganti, ¿cierto? Cierto. Le agradezco su cooperación, Asman. Sin el arresto no prosperará el caso. Plan B. Señora, escuche, el dueño de la estatuilla formuló una denuncia. El robo es un delito de acción pública. No necesito denuncias. Pues entonces no hubo tal robo. Esta casa es mía, también la escultura. La señorita Monhaupt es mi novia. ¿Cómo dice? Tu casa. Plan B. Vivo en el lago solo en verano. ¿Y la escultura? La compré hace unos días. 2 millones de euros. Lea. ¿Por qué lo hiciste? ¿De dónde sacaste el dinero? Vendí mis tierras. Me pareció un buen negocio. ¿Tu lago por mí? Me han usado. Te debí a mi palabra, Jill. Dime dónde están las otras figuras y cumpliré con ella. No estamos en un mercado persa. ¿Me presionas? Tenga. Las estatuillas. No puede hacer esto. ¿Por qué no? Oficialmente yo las encontré y las devolví a la policía. Su caso será un fiasco, como siempre. Dime dónde están. Bajo la chimenea de tu casa. ¿En mi isla? Algo improvisado, pero será suficiente para el viaje. La acompañaré. Gracias. Disculpe, ¿Me firma un recibo por las estatuillas, por favor? Piensa en todo, ¿no? ¿Ya son su responsabilidad? Lo sé. Suba. ¿Le llegará el agua al cuello? No me esperaba esto. Si no rema con fuerza, nos hundiremos. No puedo ir más rápido. El lago es profundo, ¿no?
80 metros. Pero Georg lleva varios chalecos salvavidas. Plan B. Felicidades. ¿Es un buen plan? Reme más a prisa. Creo que nos hundimos. Colóquese el chaleco salvavidas. Yo sé nadar. Colóqueselo ya. Ahora, cuidado. Las piezas. Enviarán buzos. El lago es muy profundo. Demasiado para ellos. Y no encontrarán nada. Pero ayudarás a la policía, por supuesto. Claro que sí, haré lo posible. Mi cliente coopera gustosamente con la policía, siempre. La pobre puede olvidarse de su ascenso. ¿Y bien, jugamos? ¿Qué? Lo que has hecho por mí no lo habría hecho nadie. Hiciste que ella firmara el recibo de las estatuillas falsas. ¿Cómo supiste que escondí las reales aquí, en tu casa? Mi hermano te siguió. Podrás burlar a la policía, pero no a él. Ya te lo dije. Perdiste una fortuna. Tú lo vales. Eres pobre. Confío en ti. Por completo. Pensé que te sorprenderías más. Juegas bien. No es difícil predecir las jugadas de un buen contrincante. Lo es cuando se juega con principiantes. No. Oh, sí. Lo sabía. Sabía cada paso que dabas. No, Jill, te equivocas. Este es mi juego. Soy el maestro. Entonces juguemos. ¿Lo sabías? No te creo. Si tú me espías a mí, ¿por qué no espiarte yo a ti? Si pudiste contratar a mis empleados, ¿por qué no podía yo contratar a tu hermano? ¿Qué hiciste? Mejor juguemos. No juego ajedrez. ¿Qué es esto? ¿Cómo llegó aquí? Tienes que jugar, David. Aprende cómo hacerlo pronto, tu hermano Georg. No. No está bien. Juega otra vez y medita. Solo debo ganarte una vez. Y entonces me devolverás mi lago y mis tierras. ¿Cierto? Claro. Fueron accesibles. El banco se alegró de que consiguieras comprador. Sí, pero ¿cuál es el trato? ¿Te gano una vez? Eres mi mejor oponente. ¿Una vez? Si te dejo ganar, lo recuperas todo. Jaque mate en 7 movimientos. Dijiste que no sabías jugar ajedrez.
No lo juego por voluntad, no porque no sepa cómo. Tu hermano te dio un libro para novatos. Es mi hermano, mi socio, mi equipo. Jamás nos aburriremos, ¿verdad? No, nunca. Hasta que estemos ancianos, nunca nos aburriremos. Confía en mí.